Derry Simmons, del Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe, dio a conocer los detalles de un concurso de fotografía en conmemoración a los 119 años en que Bluefield fue proclamada ciudad. Simmons invita a población en general a participar en este concurso. Considerando que Bluefield está eh, celebrando su 119 aniversario, eh, eh, en, ese, digamos, en ese marco, hemos hecho una convocatoria, un concurso de fotografía digital. Básicamente, lo que buscamos con este concurso es visibilizar el patrimonio cultural y natural de, de Bluefields. En este sentido, eh, es una convocatoria abierta donde queremos que la población en general pueda participar presentando su fotografía que tenga que ver con estas dos temáticas, verdad, patrimonio cultural y natural de Bluefields. Hay algunos criterios que se debe tomar en cuenta para seleccionar las tres mejores fotografías. En este sentido hemos definido los siguientes: eh, las fotografías tienen que estar en formato JPG. Eh, tiene que tener eh, tamaño y resolución óptimo para poder ser impreso en eh, formato A4. También tienen que ser inéditas, originales y propiedad del autor que, que presenta en el concurso. Eh, y entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, no se va a admitir imágenes que, de las personas que aparezcan y que el... el el que va a presentar la propuesta no traiga algún tipo de autorización de la persona que va a salir en la foto. Y esta convocatoria se inició ayer 18 y vamos a culminar el 21, viernes. A partir del día 22, todas las fotos que estaremos recepcionando vamos a colocar en la cuenta de Facebook del Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe a través del cual eh, vamos a seleccionar estas tres, eh, digamos, mejores fotografías. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, a través de la cantidad de likes que pueda recibir cada fotografía, se va a seleccionar. Por ejemplo, eh, una fotografía que recibe mayor cantidad de likes puede quedar en primer lugar, la que sigue en términos de cantidad, y así sucesivamente las primeras tres. ¿Cuáles son los, los, ¿Tienen claro los premios que van a Sí, sí es el, el premio es un digamos un reconocimiento económico. El primer lugar va a recibir eh, un monto de 1.500 Córdobas. El segundo lugar 1.000 Córdobas. Y al tercer lugar le va a corresponder 700 Córdobas. Una invitación para que sean parte de este concurso. Bueno. Bluefilenios y bluefilenias, todos están invitados a participar en este concurso de fotografía digital relacionado al patrimonio cultural y natural de Bluefields en el marco del 19 aniversario de la ciudad de Bluefields.